Un saludo para todos los amigos oyentes de Radio Camino, trabajando 24 horas para ti. Hoy vamos a, como todos los domingos, a realizar el servicio dominical del Ministerio Camino de Vida Internacional desde el Reino Unido. Y hoy vamos a tocar una palabra muy importante para el pueblo de Dios. Vamos a hablar sobre la unidad verdadera en Cristo. ¿Hay una verdadera unidad en el pueblo de Dios? ¿La iglesia está verdaderamente unida? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés? Capítulo 4, versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La iglesia está verdaderamente unida. Se está trabajando en esa unidad, en esa verdadera unidad que nuestro maestro nos enseñó. Padre amado, Dios bendito, Señor. En esta mañana, en esta tarde para muchos, hoy tú bendices con tu palabra este mensaje que venga como exhortación para nuestras vidas, esa exhortación que necesita el pueblo de Dios para poder direccionar nuestra vida y meditar en lo que verdaderamente estamos haciendo, Señor, por aquella comisión que tú nos demandaste, que fuéramos por aquellos discípulos. Pero para ir por aquellos discípulos, ¿será que como iglesia estamos dando el testimonio real de unidad como pueblo de Dios? Padre amado, esta tarde te pido que seas tú tocando nuestras vidas, hablándonos, Señor, a través de tu palabra, de cuál es la verdadera unidad que tú nos enseñaste, Señor. Esa unidad que tú enseñaste, pero muchos no queremos entender y muchos no queremos aplicar en nuestras vidas. Señor amado, sé que tú vienes muy pronto por tu iglesia, pero mientras tengamos el regalo de la gracia en nuestras vidas, queremos perfeccionar lo que tú nos has dicho que perfeccionemos, Padre. Pero sin tu ayuda no es nada posible, Padre. Esta tarde, Padre, Dios bendito, Señor, ponemos ante ti nuestros corazones, Señor, nuestra mente. Dejamos todo lo que no aporta en nuestra vida, Señor, y en nuestro crecimiento espiritual. Dejamos todo lo que no aporta en nuestra vida, Señor, en tus manos, Señor. Seas tú tomando el control de tu iglesia, Padre. Porque así como vamos, no podremos, Señor, ir a rescatar aquella oveja perdida, Padre. Dios bendito, Señor, seas tocando en nuestras vidas, Señor. Seas tocando al pueblo de Dios, Padre, que se vuelque, que vuelque tu mirada hacia ti, Dios. Que todo protagonismo sea solo tuyo, Dios. Porque nosotros solo somos simples siervos que queremos servirte, Padre.
Queremos servirte con excelencia para ser testimonio de aquellos que no conocen de ti, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, Dios. Ayúdanos, Padre, a hacer esa diferencia de ser esa iglesia sin mancha ni arruga, Dios. Padre, te pido, Señor, cámbianos, Dios. Fortalece nuestro espíritu, Dios, y nuestra fe, Señor. Danos sabiduría de lo alto para poder, Señor, entender que somos hermanos, Dios. Haz que crezca la fe y el amor en el pueblo de Dios, Señor, y que seamos esa unidad, Padre. Como dice tu palabra, cordón de tres dobleces no se rompe. Queremos ser esos cordones, Señor, para no rompernos, Señor, en unidad de tu amor, Padre, que tú dejaste a través de la cruz del Calvario. Dios bendito, Señor, seas tú, Señor, bendiciendo tu palabra y dándonos la dirección para poder hablar al pueblo tuyo, Dios. Guíanos, Señor, Espíritu Santo de Dios, ponnos palabra tuya, Padre, para hablar al pueblo el día de hoy, Dios. Que solo sea palabra del Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Cuerdas de amor. Voy a intentarle porque no me sale la voz. Pero yo amo un pasaje que es el que me dirige toda mi vida. Y es el Salmo 16. Y hay una parte que amo que dice: sus cuerdas cayeron sobre mí en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Y un día que no tenía ganas de adorar porque me dolía mucho la espalda, Dios me dijo: canta la canción, mi amor, que escribiste. Ni me acordaba, estaba enojado ese día. Y entonces yo pensé ese día y me recordé. Y la canción dice: Lawson, si no puedo, me ayudas. Bueno, la canción dice: aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Que vendrá, di conmigo, tú tienes el control, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado.
pasaron antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros. Cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá, abraza a alguien conmigo y di: somos el cuerpo de Cristo. Y algo se genera cuando Cristo es el centro. Y esta parte es la más poderosa. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Eso lo profetizo sobre el cuerpo de Cristo. Los velos están cayendo hoy. Y hoy puedo ver con claridad. Lo declaro en el nombre de Jesús. Los velos están cayendo esta noche sobre Latinoamérica. Hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy, no mañana. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe. Se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Toma de la mano a alguien con fuerza y dile: tu fe. Mi fe se está encendiendo y hoy te vuelves a levantar. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hermanos, esta palabra que el Señor nos ha dado hoy, que sea de verdad que pongamos en práctica lo que verdaderamente decimos ser como iglesia. Bien claro lo dice Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahí nos habla de la unidad. Uno somos más vulnerables, pero dos no, tres peor,
No seamos vulnerables ante el enemigo y dejemos que nos arrebate la paz, el amor, la unidad que Jesús nos los dejó. Dios nos ha escogido para ser los representantes de Cristo en la tierra. El apóstol Pablo nos desafía a tener vidas dignas al llamado que hemos recibido. El maravilloso privilegio de ser llamados propiedad de Cristo. ¿Tú te sientes propiedad de Cristo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 1? Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación con que fuimos llamados? ¿Cuál es la vocación que usted piensa que tiene para este llamamiento que le ha hecho el Señor? ¿Para qué lo ha llamado Dios? ¿Cuál es el don que ha identificado en su vida? ¿Siente que Dios lo ha llamado para llevar una forma de vida diferente a la del mundo? Esas preguntas tienen que tener respuesta en su vida, en mi vida. Son preguntas muy directas que hoy el Señor te hace a ti, pueblo de Dios. A ti que estás escuchando hoy esta palabra, el Señor te pregunta: ¿para qué lo ha llamado Dios? ¿Cuál es su don? ¿Cuál es el don, el talento que usted tiene? ¿Siente que Dios lo ha llamado para llevar una forma de vida diferente a la del mundo? Preguntas que tienen que tener respuesta. Hay muchas personas que hoy tienen muchos años en el Evangelio, aún no tienen esa respuesta. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro? Capítulo 2, versículo 9. Y la palabra es bendita. Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primeramente el Señor nos llamó de las tinieblas, estábamos perdidos. ¿Será que la luz ha llegado a su vida? ¿Será que usted cree que es un linaje escogido que está siendo realmente el sacerdocio en su vida para compartir esa verdadera palabra de verdad y no de mentira? Usted está compartiendo la palabra de Dios como un mensaje sincero y no utilizando la palabra de Dios para beneficio personal. La palabra de Dios es para llevar un mensaje de verdad a su iglesia. Téngalo muy presente, que el Señor está muy pronto a venir a por su iglesia, por esa iglesia sin mancha ni arruga.
¿Qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios? Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. El apóstol Pablo dice que somos parte de un solo cuerpo. La Biblia habla que Dios ha dado diferentes dones a la iglesia. El apóstol Pablo compara el cuerpo de Cristo a un cuerpo humano. Cada parte tiene una función especial, que es necesaria al cuerpo en su totalidad. Las partes son diferentes, pero con un propósito. Y a pesar de sus diferencias, deben trabajar juntos. Una mano hay 5 dedos, pero cada dedo no tiene una función similar. Pero sí tienen que trabajar juntos, porque están conectados. El pulgar es un dedo un poco más gordo. El índice es delgado. Tienen similitud, pero hay una diferencia. Pero están llamados a trabajar juntos. ¿Lo entiende, hermano? Las partes son diferentes, pero con un propósito. Y a pesar de sus diferencias, deben trabajar juntos. Hay dos errores comunes en el cuerpo de creyentes. Uno, ¿cuál es el error número uno? Sentirse demasiado orgulloso de sus habilidades. ¿Cuántos de nosotros somos así? Al tener esas habilidades, a veces lo queremos hacer notar con la otra persona. Las habilidades que Dios le ha dado a usted. Pero usted no puede olvidar también que el otro hermano puede tener otras habilidades que usted no lo puede tener. Pero eso no significa que no pueden trabajar juntos. Sí, estamos llamados a trabajar juntos. ¿Cuál es el otro error? Pensar que no tiene nada que aportar u ofrecer al cuerpo de creyentes. A veces usted tiene dones, talento, que usted no lo ve. Que a veces nosotros lo denotamos, lo que somos sus hermanos, denotamos la calidad de talentos y dones que tiene usted. Pero usted cree que esos dones y talentos no los puede ofrecer. No se equivoque. Saque esos dones y talentos para ofrecerlo para la obra de Dios. Que es muy importante que usted a veces escuche el consejo de alguien que le dice: usted tiene esos dones, usted tiene ese talento. No se enfrasque, no cometa ese error. La iglesia está compuesta por muchas personas con una variedad de dones y habilidades, o talentos, como le llamamos también. Lo que sí tenemos que estar presentes es que nadie logrará ser perfecto aquí en la tierra. Andamos por llegar a una perfección. Pero ese es el don solo de nuestro maestro,
¿Quién nos va a perfeccionar en nuestro camino? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 2? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros, ¿en qué? En amor. El apóstol Pablo recomienda a los creyentes que debemos aceptarnos y amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras faltas. Cuando veamos errores en otros creyentes, deberíamos actuar con paciencia y amabilidad. Y sobre todo, poniendo de antemano lo más importante, que es el amor. Con el amor lo rompe todo, hermanos. Y Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: la palabra es bendita, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué tan importante es tener paz? Es muy importante tener la paz de Cristo en nuestros corazones, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardar la unidad es una de las funciones importantes del Espíritu Santo. Es una función importante, hermano, para que esa iglesia se perfeccione y sea una iglesia sin mancha ni arruga. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban unánimes. Así tenemos que estar cuando llamamos a una vigilia, cuando decimos hoy es noche de oración. La oración tiene mucho poder. Y menospreciamos a veces una reunión donde decimos vamos a orar, vamos a estar unánimes todos juntos para poder estar esa noche, que el Espíritu Santo Dios nos unifique cada vez, pero para eso tenemos que perseverar unánimes en oración, hermanos. Ahora, Dios sabía que esto no es simple porque una persona sola no puede mantener la unidad. El pastor a veces llama. ¿Y cuántos escuchan? ¿Cuántos se presentan? ¿Cuántos de nosotros ponemos dificultades al momento, obstáculos para decir, esta noche no tengo tiempo, que estoy muy cansado? ¿Cuántos de nosotros ponemos esas excusas cuando hablamos de oración? Cuando hablamos de lo que dice la palabra de Dios, que todos tenemos que perseverar unánimes en oración, ¿cuántos de nosotros nos ponemos al lado del pastor cuando él llama? Él solo, sí puede orar. Pero todos tenemos que aportar para que esa unidad sea fuerte, que sea como esos cordones que no se pueda romper. Pablo nos dice que los cristianos hagan la unidad, porque solo Dios puede establecer ese vínculo, pero los creyentes tienen la responsabilidad de tratar de mantenerla. Todos tenemos que tratar de mantener esa unidad. Todos. No es una sola persona. Esta es la unidad del Espíritu, la unidad que el mismo Espíritu Santo ha creado, hermanos. Tenemos que perseverar en mantenernos unidos.
Ninguno hace un trabajo más que el otro. Para Dios todos somos iguales. De nada sirve querer hacer un trabajo, pero si usted no lo hace con ese verdadero amor, porque Dios conoce la intención de tu corazón. A veces queremos resaltar ante los demás haciendo algo, pero no se trata de resaltar, sino de hacerlo en amor y unidad para Dios. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 4? Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es lo que estábamos hablando. ¿Cuál vocación es la que tiene usted? ¿Qué dones y talentos tiene usted? Todos los creyentes en Cristo pertenecen a un solo cuerpo. Todos se han unido bajo la misma cabeza que Cristo mismo. Todos tenemos que estar unidos bajo la cabeza de Cristo. Él es nuestro maestro. A Él tenemos que someternos. Dios otorga a cada creyente habilidades que pueden fortalecer todo el cuerpo. Su habilidad puede parecerle pequeña o grande, pero está en usted para usarla en el servicio de Dios. Pequeña o grande, para Dios, como le digo, no, todos somos iguales. Pero ¿cuál es lo más importante? Ponerlo al servicio de Dios en amor. Todo lo que usted haga, hágalo para la honra y la gloria de nuestro Maestro. ¿Ya? No para su protagonismo, no para decir, yo lo hice. Dios está sobre todos nosotros, sobre todo y sobre todo lo que usted haga, Dios está sobre todo. Eso tenemos que tenerlo entendido y aprendido. Que esta palabra el día de hoy sea de exhortación a la iglesia de Dios, a la verdadera iglesia sin mancha ni arruga, que lleguemos a esa perfecta unidad en el amor de Cristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Efesios? Capítulo 4, versículos del 5 al 6. La palabra es bendita. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Hay una fe, un bautismo, un Dios. A veces creamos mucha fe, muchos bautismos y muchos dioses, hermanos. Creamos, hay uno solo. Y en esa unidad tenemos que estar todos. No creemos doctrinas de donde no hay. No, que yo quiero bautizarme, pero que sea en el río. No, que yo quiero bautizarme, pero que sea en el mar. No, porque creamos doctrinas de hombre. Y a veces esas doctrinas nos apartan de Dios, hermano. Tiene que haber esa unidad sincera para con Dios. Queremos trabajar, trabaje bajo la guía única que es la palabra. No busquemos otros argumentos, otras teorías mundanas que no son y que no van a ser aprobados por el Maestro. Él está por todo y en todo. Esto muestra su presencia activa en el mundo y en la vida de los creyentes. No se olvide, Él está en todo. Y en todos y en todo. Su presencia es activa en el mundo. Aunque usted no lo crea, Él está en todos lados. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 3? Y la palabra es bendita. Y dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que
debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Seamos humildes, hermanos. Seamos humildes. Dios nos está llamando a la humildad y al arrepentimiento en estos últimos tiempos. Que muchos ya nos olvidamos de la pandemia. Muchos nos hemos olvidado. Muchos nos hemos olvidado que Dios hizo un milagro en su vida. Cuando usted estuvo postrado en cama, Dios le dio la oportunidad de respirar nuevamente. De volver a que se una al equipo de aquellos siervos obedientes que quieren y queremos hacer lo que Dios nos encomendó. Le ha dado Dios un poco más, úselo para servir. Le ha dado Dios un poco menos para servir, úselo. Pero lo que tenemos que pedir es que nos aumente la fe. Eso es lo que tenemos que pedir. Humildad. Aparte de la fe, que nos aumente la fe, tenemos que pedir sabiduría. ¿Qué nos dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Hermano, puede tener la riqueza más grande del mundo, o recibir un aumento, tener el dinero, recibir una herencia. Y si usted no tiene sabiduría para administrar, va a quedar en nada. Por eso Salomón pidió sabiduría. Usted hoy pídale fe y sabiduría. Hermanos que me escuchan el día de hoy, hermanos, pueblo de Dios, pueblo de camino de vida, a todos aquellos que hoy están en el servicio, el apóstol Pablo nos habla abiertamente como creyentes y hermanos en la fe, a que cada uno de nosotros ame a su hermano y ayude en lo que pueda ayudarlo. Hermanos, hoy, con este mensaje, se le hace un llamado a cada uno de nosotros. Dios nos hace un llamado para que arreglemos nuestras diferencias. Somos un solo cuerpo, una sola iglesia unida para ir por aquel perdido. Y si hoy va a arreglar las diferencias, hágalo en amor de Dios. Que sepamos vivir como hijos de Dios en amor, pero lo más importante, en una verdadera unidad. No seamos falsos, mentirosos y engañadores. Que no solo utilicemos la unidad a nuestra conveniencia. Muchos a veces queremos y decimos que practicamos la unidad solamente hasta conseguir lo que usted necesita. Hermano, eso es pecado. Usted le puede engañar a su hermano, usted le puede engañar a su congregación. Pero ¿sabe qué? Al que no va a engañar es a Dios, porque Él sabe las intenciones de tu corazón. No cometamos los errores. Practiquemos esa verdadera unidad.
Dios nos está llamando a un arrepentimiento genuino, hermanos. No se equivoque, no nos equivoquemos. Dejemos de ser traficantes de la fe, dejemos de ser esos hermanos que decimos ser cristianos. Trabajemos en la unidad verdadera que nos enseñó el Maestro y Señor Jesucristo. Él es el único Señor de nuestra vida, quien nos puede llevar a esa verdadera unidad. ¿Pero cómo? Buscándolo en unidad. Hoy, nuestro Maestro nos da esa oportunidad. Mañana puede ser demasiado tarde. El pasado domingo compartimos del rico y el pobre, el Lázaro y el rico. Acuérdese lo que quería el rico. Quería arrepentirse ya cuando ya estaba en el infierno. Hermanos, no se olvide, hoy es el tiempo, que no sea demasiado tarde. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Viva el presente. Viva el presente. Este es un llamado para el pueblo de Dios, para la iglesia, a esa iglesia verdadera que tiene que trabajar en la unidad de nuestro Maestro. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3? La palabra es bendita. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, así como los dolores a una mujer encinta. Mañana puede ser demasiado tarde. El Señor puede venir como ladrón en la noche. Él no avisa, Él no va a avisar. Él no va a dar comunicado. Él no le va a mandar un WhatsApp a su teléfono. El Maestro, nuestro Salvador, nos dice que no debemos buscar en otro la salvación, en ningún otro. A nosotros, hoy y siempre, Jesús nos repite: solo yo puedo darte el agua que verdaderamente apaga la sed. Él solo te puede dar el agua de vida. Él te puede apagar la sed, no lo olvides. Que puede colmar las exigencias más profundas de tu espíritu. No debes buscar las soluciones, el deseo y verdad de bondad, de felicidad en otra parte. Pues podríamos quedar decepcionados. Las cosas, las criaturas son útiles si te llevan a mí, que soy la fuente de vida. Todo lo que es útil, cójalo, hermano, pero si es que eso útil que usted cree le lleva solamente a esa fuente. A esa fuente que da vida, que es Jesucristo. En ese proceso de bien de la humanidad, de cada persona, Jesús nos llamó a la unidad, no a la uniformidad. En esa unidad podemos hacer bien al mundo en la evangelización. La tan necesaria evangelización. Él nos dijo ir y hacer discípulos. Es una gran comisión que nos dio y nos encomendó nuestro Maestro. ¿Y usted lo está haciendo?
La evangelización trae paz, trae fraternidad. La evangelización trae el amor y la solidaridad. Cuando usted le lleva esa palabra de verdad y veramente esa palabra llega a aquel hermano que no conoce, y al conocer a nuestro maestro, esa persona se va a hacer lleno de paz, ser una persona fraterna, va a cultivar el amor y la solidaridad. La evangelización te va a alejar de guerras, persecuciones, ofensas, todo lo negativo, todo aquello que desune. Solamente cuando estamos evangelizando y llevamos la palabra de verdad y conocemos el amor de nuestro maestro, eso nos va a apartar de todo lo malo. La mujer samaritana, con su corazón transformado, se fue a su pueblo a misionar o a evangelizar, a anunciar a la gente que había encontrado al Mesías. Muchos a raíz de ella creyeron en Jesús, movidos por el testimonio de la samaritana. Porque el Señor le habló la verdad y le dijo la verdad. Porque ella también manifestó la verdad. ¿Qué nos dice en Juan capítulo 4, versículo 39? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, porque la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Solo el maestro conoce lo que tú has hecho. Él es el único que te va a decir a ti la verdad. La misión es un elemento de la fe cristiana, una consecuencia de la misma. Todo buen cristiano está llamado a anunciar el nombre del Señor. Esa es nuestra misión de la gran comisión, de llevar esa verdadera palabra con nuestra verdadera fe, para hacer testimonio real de lo que estamos diciendo. Ser un buen misionero no es hacer un proselitismo, sino acercarse a los demás en un diálogo amoroso, abierto a dar y a recibir, y ser respetuoso con las diferencias. No todo el mundo lo va a recibir y va a aceptar lo que usted le está diciendo, pero tenemos que ser y marcar la diferencia y ser respetuoso con aquella persona. No todo el mundo va a estar de acuerdo, pero para eso usted tiene que pedir sabiduría a Dios, para que usted pueda llevar ese mensaje de verdad y así no duden de la verdadera palabra de Dios. Nuestra misión tiene que ser una labor al mismo tiempo de palabra y de testimonio. Proclamar la verdad aprendida de Cristo y vivir de acuerdo con ello. No podemos dar el mal ejemplo de no vivir lo que predicamos. Si nuestras palabras y vuestro testimonio son auténticos, el mundo prestará atención y creerá en la verdadera unidad. Si queremos, si necesitamos un mundo fraterno y unido, seamos fraternos y unidos los que creemos en Jesucristo, y hagamos de los que no creen que se acerquen a la verdad. ¿Por qué? Por nuestro testimonio. ¿Cuál es el poder de la unidad? Unidad es una palabra poderosa que está cerca del corazón de Dios.
cuando nos unimos como si seamos uno, o cuando nos acercamos como si fuéramos uno. Esta es una verdadera y poderosa, porque lo que debemos orar en la iglesia y el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Todos tenemos que orar por esto, por la verdadera unidad. Porque de nada sirve ser una iglesia de una fachada hermosa cuando por dentro estamos podridos, vacíos, fríos y con un amor engañoso y mezquino. Dejemos de ser esa fachada y volvámonos a los caminos verdaderos del amor verdadero, de esa unidad que Cristo está hablándote hoy. Mañana no existe el mañana, es el presente. Hoy vivamos el presente. Hermanos, por una unidad verdadera en amor, todo es posible. Todo es posible, mis hermanos, todo es posible en una unidad verdadera. ¿Qué nos dice la palabra en Proverbios 3, versículo 10? Si nosotros practicamos la verdadera unidad, vamos a cosechar frutos de bendición para nuestras vidas. Por eso Proverbios capítulo 3, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. A por esa abundancia y que rebose el mosto. Hermanos, que la palabra de Dios haya sido instrumento para que usted retome a ser esa verdadera iglesia unida. Esa iglesia que Dios está pidiendo y te está dando la oportunidad hoy. Mañana no hay. Hoy. Recapacite. Cierren los ojos y vamos a orar por la unidad de la iglesia. Dios Todopoderoso, te damos gracias hoy por tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados. Sabemos de tu amor y bondad. Gracias por poner al cuerpo de Cristo alrededor del mundo a unirse en oración. Gracias por aumentar tu presencia, tu poder, tu unción y tu abundancia a través del mundo. Tú eres grande, poderoso y haces cosas maravillosas. Tú, Maestro, y solo tú eres nuestro Dios al cual aceptamos como nuestro Salvador. Permite, Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad con el cuerpo de Cristo como en el cielo, así también en la tierra, Padre bendito. Señor, como pueblo tuyo nos humillamos para orar y buscar tu rostro en el día de hoy. Mañana no existe, es hoy. Creemos que al alejarnos de nuestros malos caminos, tú nos escucharás desde los cielos. Perdónanos nuestros pecados y sanarás a tu iglesia. Pedimos la sanidad para el pueblo de Dios, para tu iglesia, Padre amado. Prometemos hoy ser humildes y generosos, pacientes unos con otros, haciendo recíprocamente todo por amor. Por ese amor a ti, así como tú lo demostraste a través de la cruz del Calvario. Haremos caso omiso de las faltas que tenemos unos y otros. Seremos amables y compasivos los unos con otros y nos perdonaremos mutuamente, así como tú, Señor, nos has perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir de acuerdo a la palabra que hemos levantado hacia ti en nuestras oraciones.
Derriba los obstáculos que ponen en peligro la formación de relaciones pacíficas y amables entre tu iglesia. Dios del perdón, perdónanos a nosotros, a tu pueblo, el cuerpo de Cristo, para nuestros muchos pecados que hemos cometido contra ti, Padre. Perdona a tu iglesia por ser egocéntrica y egoísta, Padre. Por ser esa fachada, Padre, que no representamos lo que tú representaste en la cruz, Señor. Perdónanos porque aún llevando a nosotros algún tipo de tu semejanza, hemos negado tu poder, Padre. Perdónanos por no siempre tener a tu reino en mente. Espíritu Santo, trae a nuestra memoria a todos aquellos que tenemos que perdonar y ayúdanos a perdonarlos. Hoy es el tiempo, no hay un mañana. Espíritu Santo, ayúdanos como cuerpo de Cristo a no ceder a la tentación, mas líbranos del malo. Señor, tú eres santo, los caminos de la justicia y de la verdad son tuyos. Tú harás la verdadera justicia. En ti confiamos, Padre amado. ¿Quién puede compararse contigo? ¿Quién es igual a ti? Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Pueblo de Dios, pueblo del camino de vida. Hoy iniciamos esa unidad verdadera en Cristo Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibí en ti tu sangre, en mí fluyó. Ya no soy canción.
tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Oh, oh. Y empiezan a danzar. Y empiezan a danzar. Y empiezan a reír, grita todo lo que no podías gritar.